Muy bien, contadores, pues vamos a continuar con nuestro curso de RIF, régimen de actualización fiscal. Ok, nos quedamos aquí, ¿verdad? En la renta gravable para PTU, el plazo que contempla la ley y que comentamos que viene una fecha diferente de acuerdo a una regla de resolución miscelánea que ahorita la vamos a abordar. Entonces, bueno. Aquí está, mira. Bueno, no, esta es otra, pero me lo preguntaron hace un rato. Y aquí tenemos esta regla para la PTU. Dice, para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del 28. La fracción 30 del 28 nos habla de que los ingresos que fueron... De que los pagos que fueron ingresos exentos para los trabajadores no se van a poder deducir al 100%, sino en un 53% o en un 47%, dependiendo de ahí de ciertas cuestiones que tenga el patrón, ¿no? Eso es para efecto de impuestos sobre la renta, pero para efecto de la PTU vas a disminuir de los ingresos acumulables todo, la totalidad, lo que fue ingreso gravado y lo que fue ingreso exento para el trabajador. ¿Ok, contadores? Bueno. Y bueno, ya lo comentamos. En este punto estamos abordando aquí lo del flujo de efectivo para la acumulación y deducción de los ingresos. Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta sección considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente, y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. Flujo de efectivo en ambos casos, tanto para lo cobrado como para lo pagado. Y bueno, aquí tenemos la tarifa bimestral que vamos a aplicar en el cálculo del impuesto sobre la renta en forma bimestral. Es la mismita de la mensual, pero bueno, elevada aquí al bimestre, ¿verdad? Va de una tasa mínima del 1.92, si te encuentras en el primer renglón, hasta una tasa máxima del 35%, como es lo aplicable para las personas físicas. Si te vas hasta el último renglón, si tienes ingresos de 583.100, el punto 01 en adelante, entonces te vas a tasa máxima. Entonces, pues esta es la que se aplica a la utilidad fiscal que se va determinando cada bimestre. Hay que aplicarla correctamente, hay que checar que sea la actualizada la que estemos aplicando. Un pequeño ejemplo, contadores. Ingreso cobrado en el bimestre, 215.630. Deducciones pagadas del bimestre, 182.312. Menos también la diferencia negativa, o sea, la pérdida que tuvimos por ahí de un bimestre anterior, 18.600, igual a la base del impuesto sobre la que vamos a aplicar la tarifa correspondiente. Entonces, ve aquí, la variante, pues, es que estamos disminuyendo esa diferencia negativa que por ahí en un bimestre anterior no salió. Dice la ley, ya lo vimos, que, ok, en este bimestre no vas a pagar impuesto y esa diferencia la vas a poder deducir en bimestres posteriores, como lo estamos apreciando aquí. Y bueno, llegamos a la base del impuesto de 14.718, que es a la que le vamos a aplicar la tarifa que acabamos de ver. 14.718 menos límite inferior, 9.820.37, igual a un excedente. 4.897.63 por la tasa del 10.88% nos da un impuesto marginal de 532.86. A ese le sumamos la cuota fija que nos da el renglón de donde colocamos en este caso la utilidad fiscal, y la cuota fija son 536.66, sumándolo con el impuesto marginal. Nos da un ISR a pagar de 1.109 pesos 52 centavos, 1.110 pesos en este bimestre. Pero el cálculo no acaba ahí, contadores. Hay que
quitar, hay que aplicar la reducción a la que tenemos derecho de acuerdo a los años en que estamos o hemos estado tributando en este régimen, que en este caso es del 50%, ahorita vemos la tablita, ¿no? Y bueno, vamos a pagar el 50%, nada más, 554.76. ¿Cuántos años tiene tributando como RIF? 6 años, ahí de acuerdo a la nota. Por eso le corresponde una reducción del 50% y de acuerdo a la tabla siguiente, que está contenida en el artículo 111, antepenúltimo párrafo, de la ley del impuesto sobre la renta. Dice este antepenúltimo párrafo, el impuesto que se determine se podrá disminuir, se podrá, fíjate, como te lo da opcional, obviamente que lo vamos a disminuir, se podrá disminuir conforme a los porcentajes y de acuerdo al número de años que tenga tributando en el régimen previsto en esta sección conforme a la siguiente tabla. Y esta tablita es precisamente para la reducción del impuesto sobre la renta a pagar en el régimen de incorporación. Es el otro de los grandes beneficios de estar aquí, contadores. Beneficios que enmarcamos, que es necesario conocer cuando vamos o estamos ya tributando en este régimen, pues para aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, ven, el primer año no pagas nada, 100%. O sea, se calcula el impuesto, se determina conforme a la mecánica que vimos, ¿no? Sale impuesto causado, 700 pesos, por ejemplo. Reducción al 100%, no pagas nada, cero a pagar. El segundo año, 90%, tercero, 80, cuarto, 70, quinto año, 60%, que es el ejemplo que vimos. Sexto año, el 50%, quinto año, el 60, sexto año, el 50, séptimo, el 40, 8 años, 30%, el noveno, 20%, y el décimo, pagas 10%. Y ya al 11, pues ya le dices adiós al RIF. Ya se acabó ese beneficio de estar pagando el impuesto en forma reducida. Oye, ¿y eso es bueno? Pues sí, desde luego que es bueno, ¿verdad? No pagar el impuesto sobre la renta al 100% siempre será bueno. ¿Quiénes tienen este beneficio? Pues los contribuyentes del RIF. Por ahí hay otro grupo, actividades agropecuarias, personas físicas y morales, que realizan actividades agropecuarias, no como RIF, sino como otro, o sea, como contribuyente de una física de régimen general, o la persona moral, tienen también derecho a pagar en forma reducida el impuesto sobre la renta, ¿no? Con otras reglas, con otra mecánica, ¿no? Lo comento nada más porque en relación con eso de el RIF, tienen este beneficio de pagar el impuesto en forma reducida. Yo creo que con esto, o este es el beneficio principal, colegas, pues para en un momento dado elegir la opción, es opcional esto, lo dijimos, de tributar en RIF, pagar menos. Siempre lo que perseguimos en los impuestos, ¿no? Pagar menos. Bueno, pues hay una forma legal, sin meterse en problemas, de pagar menos impuestos sobre la renta. ¿Ok? Para los RIF. Lo que me preguntaban hace un ratito, contra el impuesto reducido, ya está aquí reducido, vuelvo al ejemplo, impuesto reducido o a pagar 554.76. Entonces, contra este, se entiende que vamos a aplicar eso que dice aquí. Contra el impuesto reducido no podrá deducirse crédito o rebaja alguna por concepto de exenciones o subsidios. Subsidio al salario, pues ahí entraría, ¿no? Crédito al salario arriba, cuando era crédito al salario. Entonces tendrás que pagar esos 554, de acuerdo al ejemplo, tal y como aquí resulta, ya no le vas a poder aplicar el subsidio al empleo que le pagaste a ese trabajador o a esos trabajadores que tienes en tu negocio, que te ayudan. Y que la ley de renta dijo al patrón desde hace muchos años, desde que estaba de presidente Salinas de Gortari, dijo, págales una lanita adicional y me la descuentas a mí. Medidas populistas, ¿no? Pero es que es una ayuda para los trabajadores, desde hace 2 años tienen esa ayuda, actualmente se les sigue
pagando, han cambiado un poquito las reglas, sobre todo el año pasado, que hay que hacer el ajuste famoso al subsidio, pero bueno, se le sigue dando, ¿no? Sigue siendo una ayuda para el trabajador. No lo han querido quitar también por lo mismo, ¿no? Impactaría mucho, los sindicatos tienen peso y han defendido esta cuestión en varias ocasiones que se han discutido, no han permitido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si sigue o porque pretenden quitarlo, ¿verdad? Sabemos perfectamente que se requiere ahorita recaudación. Una forma de recaudar más es quitando el subsidio para el empleo, que el trabajador ya pague lo que se determine conforme a la tabla, la tarifa correspondiente. Pero bueno, imagínate qué problemas puede haber. Por eso no lo han hecho, ¿no? Pero la idea es que se quite. Vamos a ver si lo logran y a ver para cuándo. Ok. Entonces, con tres impuestos reducidos no procede deducción, crédito, rebaja alguna por ningún concepto. El siguiente punto nos habla de lo que ya también hemos comentado, del periodo de permanencia en el régimen. Te decía, esto no es eterno, dan un periodo de permanencia de 10 años, pues para que tú emprendas el negocio, para que tú te vayas a la formalidad, uno de los objetivos del RIF. Meter a muchos contribuyentes a la formalidad, que bueno, se ha logrado parcialmente, pero nada más te va a dar chance de estar aquí 10 años. Posteriormente, te tienes que salir. No es de que quieras, te sacan, ya no puedes tributar en RIF. Y así te lo digo aquí, dice, los contribuyentes que opten por aplicarlo después en esta sección solo podrán permanecer en el régimen que prevé la misma durante un máximo de 10 ejercicios fiscales consecutivos. Una vez concluido dicho periodo, deberán tributar conforme al régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales a que se refiere la sección primera del capítulo 2 del título 4. O sea, te vas al régimen general y vas a tributar ahí, pues como lo estabas haciendo aquí, pero allá va a ser en forma mensual. Ingresos acumulables cobrados, menos deducciones pagadas, igual la base del impuesto, y aplicar la tarifa ya no bimestral, sino una mensual, la de actividades empresariales, que se va acumulando, allá se van acumulando, en esta sección pues, en esta sección primera se van acumulando los ingresos y las deducciones, se va aplicando una tarifa también acumulada, y se va determinando y pagando el impuesto sobre la renta correspondiente. Entonces, ojo contador, si tú ahorita te das de alta en RIF, pues no significa que ya se vayan a acabar los 10 años, al contrario, empiezan los 10 años. Porque si empezó del 2014, los que iniciaron en el 2014, pues se les acaba su periodo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, en el 23. Ya nomás les quedan 2-3 años. Si tú ahorita te das de alta, pues empiezan desde ahorita a correr tus 10 años. Si es que no se les ocurre modificar por ahí la disposición, que digan, no, se acabó el RIF, ya necesitamos dinero también, y ya todos van a pagar el impuesto en forma al 100%, ya no en forma reducida. Es un riesgo que también se tiene. Afanes recaudatorios. Se habla, ya se dijo, y le van a meter mano a una reforma fiscal a fondo, pues para recaudar más, para cumplir con todos los proyectos, programas que se tienen contemplados, ¿no? Que bueno, de antemano saben ustedes cuáles son esos programas, proyectos que algunos los consideran innecesarios, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, 10 añitos, contadores, y después te me vas al régimen general. La ley te habla de los 10 años. En esta diapositiva te habla de 10 años, un periodo máximo de 10 ejercicios fiscales consecutivos. Y ya, la resolución miscelánea en esta regla 3.13.13 te amplía un poquito más la información y te dice lo siguiente. El plazo de permanencia en el RIF, así como el de aplicación de las tablas que contienen los porcentajes de reducción de contribuciones a que se refiere dichos ordenamientos legales, se computará por año de tributación en dicho régimen.
y te dice qué debes de entender por año de tributación, porque repito, la ley no te dice nada. Qué bueno que venga esta regla aclaratoria para que nos quede perfectamente claro lo de los años de tributación, ¿verdad? Se entenderá por año de tributación cada periodo de 12 meses, cada periodo de 12 meses consecutivos, comprendidos, ojo, entre la fecha en la que el contribuyente se dio de alta en el RFC para tributar en el RIF y el mismo día del siguiente año de calendario. Te das de alta mañana, primero de junio, como RIF. ¿Ok? Bueno, tu primer año de tributación no va a ser 2021, va a ser parte, pero tu primer año de tributación va a terminar el 31 de mayo del 2022. Todos esos bimestres que por ahí haya, pues vas a pagar el impuesto en forma reducida al 100%, ¿verdad? A diferencia, lo menciono de una vez, lo vamos a ver, cuando utilizas coeficiente de utilidad, vas a trabajar tus ejercicios conforme año calendario, de enero a diciembre. Si tú inicias actividades ahora el primero de junio, decíamos, bueno, dice la ley, lo vamos a ver, que el primer ejercicio se va a considerar irregular, irregular. Entonces, ojo, que nos quede claro esto de cuándo empiezas, cuál va a ser tu primer año de tributación, de cuándo a cuándo. Va a ser, válgame la expresión, lo que antes muchos años existió, los famosos ejercicios montados, ¿no? Meses, bimestres de un año y meses de otro. Dice, lo anterior únicamente será para efectos de la aplicación de los porcentajes de reducción de contribuciones, a que se refieren los artículos 111 de la ley de renta y 23 fracción 2, inciso A, de la ley de ingreso de la federación. Pues con eso, ¿no? Para efectos de la aplicación de los puntajes de reducción, es lo importante, ¿no? Ok. Siguiente apartado, contadores. Ojo con esto. Determinación de esos mismos pagos bimestrales que estábamos viendo, pero ahora con la aplicación de un coeficiente de utilidad. ¿Cómo hacen las personas morales, pues? Dice la disposición. Los contribuyentes podrán optar. Es una opción también, si no quieres, ¿no? Podrán optar por determinar los pagos bimestrales aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate, no sé, del primer bimestre, enero, febrero, le vas a aplicar un coeficiente. Siguiente, de marzo, abril, o sea, estos bimestres los vas a considerar y les vas a aplicar coeficiente, en lugar de disminuir las deducciones autorizadas de ese periodo. Eso es para los del RIF normal, como dije que iba a llamar, y esto va a ser para los del RIF también, pero que utilizan coeficiente. También están obligados a efectuar pagos bimestrales. ¿Cómo? Como lo vamos a ver enseguida. El coeficiente de utilidad que corresponde en los términos del artículo 14 de la ley de renta, considerando la totalidad de sus ingresos en el periodo de pago de que se trata. Entonces vas a aplicar el coeficiente de utilidad considerando la totalidad de sus ingresos en el periodo de pago de que se trate, en el bimestre pues correspondiente. Los contribuyentes que opten por calcular sus pagos bimestrales utilizando el coeficiente de utilidad mencionado deberán considerarlo como pagos provisionales. Si eras de los que no optaron por el coeficiente, eran pagos definitivos. Entonces, aquí al convertirse estos pagos o al considerarse como provisionales, se estará obligado a presentar declaración del ejercicio. Ojo, ¿eh? Dice que esta opción no se podrá variar en el ejercicio. Recordemos que por ahí el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación señala que cuando una ley te permita ejercer una opción, esta no podrás variarla durante el ejercicio. Entonces, si tú dices, ok, coeficiente, mi primer bimestre lo pago con coeficiente en 2021, pues ya todos los demás pagos bimestrales del 2021 tendrás que calcularlos en base a ese coeficiente que determinaste, ejerciste esa opción. No puedes decir, no, ahora el de marzo, abril, me regreso a ingresos menos deducciones para llegar a la utilidad fiscal y calcular el impuesto. No se puede variar.
repito, como te dice el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Dice la ley, no estamos jugando. Si elegiste ejercer esa opción, termina el ejercicio con esa opción. Oye, y a partir del ejercicio siguiente ya puedo volver a la normalidad, llamémosle así. Sí, pero este ejercicio, conclúyelo ejerciendo esa opción que elegiste. Ojo, ojo, contadores. Ok, aquí está la regla 3.13.15 de la resolución miscelánea, que nos dice que si tú eliges esta opción de efectuar tus pagos provisionales que van a ser bimestrales de RIF, tienes que presentar un aviso dándole a conocer al SAT que estás eligiendo esta opción. Dice, las personas físicas que al 31 de diciembre del 2020 se encuentren tributando conforme al título 4, capítulo 2, sección 2 de la ley del ISR, o sea, RIF, que por el río fiscal de 2021 opten por realizar pagos provisionales bimestrales, aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate el coeficiente de utilidad que corresponde en los términos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción 1 de la sexta ley, ahorita recordamos cómo, deberán ejercer dicha opción a través de la presentación de un caso de aclaración en el portal del SAT, a más tardar el 31 de enero del 2021. Con efectos a partir del 1 de enero del 2021. O sea, ya fue. Ya se te pasó la fecha, 31 de enero. Si querías elegir esta opción, pues ya te quedaste con las ganas. Entonces, espérate al siguiente año. A lo mejor tú quieres ver qué se siente. Quieres saber cómo aplicar esto. Bueno, pues ya este año ya no se puede. Tendrás que hacerlo a partir del siguiente. Ok, la regla 3.13.16 nos dice cuál es la mecánica para que tú obtengas ese coeficiente, ¿verdad? Que va a ser prácticamente igual que como lo hace la persona moral. La persona moral, recordarás que su fórmula es coeficiente de utilidad igual a utilidad fiscal del ejercicio entre ingresos nominales del mismo ejercicio, ¿verdad? Y bueno, para la persona moral, entre los ingresos nominales, pues hay que quitar por ahí en un momento dado el ajuste anual por inflación, que es un ingreso acumulable, pero no juega para la determinación del coeficiente de utilidad. Hay que quitarlo, ¿no? Para la física, pues no existe ese concepto. Entonces, utilidad fiscal entre ingresos nominales, pero la regla te dice exactamente cómo. Dice, los contribuyentes del RIF que opten por utilizar el coeficiente de utilidad presentarán las declaraciones de